Muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. En este video simplemente quería comentar algo que tal vez muchos testigos de Jehová están ignorando o desconocen. Y es que la Watchtower siempre ha tenido una posición, digamos, un poco segregacionista, si se quiere, contra las minorías. Cuando se inició el movimiento de Charles T. Russell con los estudiantes de la Biblia, todos eran personas de raza blanca caucásica, gente caucásica, gente blanca, gente que pertenecía a la clase, para ellos, la raza que estaba por encima de todas las demás razas. El señor Russell, como también el señor Rutherford, creían pues que había una superioridad de la raza blanca sobre las minorías o la raza de color. Y por eso es que difícilmente se puede ver a un líder de esta organización de color. La mayoría son todos norteamericanos blancos caucásicos. Simplemente hace unos 15 o 18 años, si mal no recuerdo, nombraron a este a miembro del campo gobernante, este hombre negro, Heard. Su nombre es Heard, uno de los siete miembros del campo gobernante, que es un negro, un afroamericano, el primero en ser elegido después de más de 100 años de existencia de este grupo, llamado los Testigos de Jehová. Y lo han nombrado, lógicamente, para disimular un poco su racismo y su prejuicio, el prejuicio que tienen contra los de otras nacionalidades, o mejor dicho, a los que pertenecen a otras razas. Y han querido nombrar a un afroamericano para que más o menos disimule el asunto y dé la apariencia de ser una organización que realmente no hace distinción de razas, ¿no es cierto? Y bueno, no les preocupa tener un hombre de color en el cuerpo gobernante, y que está bienvenido, está muy bien puesto. Sin embargo, sabemos nosotros que esta es una treta, y esto lo repito, una treta para disimular un poco el escándalo, porque no puede ser pues que el Señor, nuestro creador, pues esté nombrando a personas de color, a personas blancas, y no pues a personas de otros colores, amarillos, negros, marrones o lo que sea. Así que ha tenido Dios que cambiar de opinión y nombrar, o que sea uno, para disimular. Y Dios no es un Dios que hace segregación y se fija en el color de la piel. Si esta organización estaría dirigida por Jehová, ya hace tiempo que tendría dentro de esta élite a gente de color, no solamente negros, sino también amarillos, marrones y también negros. Pero como tienen negros, faltarían amarillos, marrones dentro de este grupo del cuerpo gobernante. Pero se resiste, parece, la Watchtower a hacer esto. Todavía no están nombrando gente de otras nacionalidades, de otros colores, como por ejemplo un asiático, japonés, un chino, coreano o a un latinoamericano. Y es lo que viene sucediendo también con el papado, ¿no? El papado, pues toda su historia ha sido, si no me equivoco, todos han sido personas de raza blanca. Este prejuicio racial es inaceptable, sobre todo cuando
se supone, la Watchtower, se supone, es la religión verdadera, la nombrada por Dios, la escogida por Dios, la que aprueba a Dios. Pero ¿cómo puede Dios aprobar a una organización que su liderazgo ha sido por más de 100 años, compuesto este liderazgo por personas blancas? Es que Dios actúa de esa manera. Es que Dios hace acepción de personas. El hecho, estimados amigos, es que el señor Russell, el fundador, era un racista. Y él creía que los camitas eran los negros y que tenían una maldición de parte de Dios, ¿no? Porque tuvo que ver esto con haber, digamos, visto a su padre desnudo. No sé, a ver si ustedes me corrigen. Y vino la maldición de estos negros por haber visto a su padre desnudo, según la historia. Sea como fuese, estimados amigos, lo cierto es que no hay nada en la Biblia que indique que la maldición se cedió o se hizo evidente con el cambio de color de la piel. Y la Watchtower considera que el ser negro es una bendición, en cierta manera. ¿Y cómo es que es una bendición para la Watchtower ser el color negro? Al menos eso es lo que pensaba Russell y también Rutherford. Y es que el negro es un hombre que tiene un corazón más noble que el blanco, es más humilde, es más sumiso, ¿no? Por naturaleza, y que por esa situación de sumisión, de obediencia, de humildad, es que se le va a premiar para heredar el paraíso, y ahí, en el paraíso, recuperarán el color original que había en Edén, y que era el color blanco. Esto es lo que dice la Watchtower, o al menos estaba diciendo en sus publicaciones del siglo XIX con Russell y también en el siglo XX con Rutherford. Estos dos presidentes tenían ideas muy equivocadas con relación a la raza negra. Y decía que, bueno, son negritos, son morenos, son inferiores, no son iguales que los blancos son más inteligentes, son más capaces. Estos simplemente han sido puestos acá en nuestro servicio, servicio de los blancos, y si lo hacen con humildad y con amor y con sencillez, pues Dios eleva a los humildes, Dios se siente satisfecho y contento con el hombre que tiene un corazón humilde, un amor, un corazón sencillo, sumiso, ¿no es cierto? Es a quien Dios elogia, a quien Dios eleva a una posición superior. Y por eso es que tienen ellos esa ventaja de ser negritos, porque sí pueden demostrar, de hecho, que son humildes, que son sumisos y serán premiados en el paraíso cuando su piel se torne blanca. Esa era la idea que tenían estos señores, estimados amigos. Y de hecho parece que esto todavía permanece hoy, dado que, como repito, este cuerpo gobernante, por obra y gracia del Espíritu Santo, entre comillas, del Espíritu Santo de la Watchtower, pues se nombró a un hermano, a un testigo de Jehová moreno, para que más o menos disimulara la cosa y no hubiese chismes ahí de la gente de por qué no había en el liderazgo un hombre de color. Y así que pusieron a un afroamericano, ni siquiera pusieron a un asiático americano o un latinoamericano, sino tenía que ser un afroamericano. Con esto, estimados amigos, lo único que se hace es continuar con una situación que no se puede tolerar, ¿no es cierto?, en este siglo XXI, en donde todavía en Estados Unidos se le ve al negro de una manera peyorativa, lo ven muy mal, hay racismo, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos. Y los gringos no han acabado realmente con ese prejuicio, no todos, todavía un número fuerte, ahí está el Ku Klux Klan y toda esa gente extremista que odia a los negros. Y hay también dentro de la Watchtower gente que tiene mentalidad Ku Klux Klan, pero que no lo manifiestan abiertamente, sino con los hechos. Me refiero no nombrando a gente negra a los puestos más altos en la sociedad. Y son estos los más more, los morenitos, los negros, que reciben trabajos más bajos también en Betel. Y esto es una cosa que no lo digo yo, lo dice cualquiera que sabe lo que ocurre, porque han estado allí, sobre todo aquellos que son
que los que vienen de México, vienen de Latinoamérica, ¿no es cierto? O que, bueno, son personas que vienen del Caribe, ¿no? República Dominicana, Venezuela, todos esos sitios, qué sé yo, lugares así donde está concentrado la gente negra, ¿no es cierto? Que emigra a Estados Unidos, pues simplemente tendrán una posición dentro de la Watchtower, una posición media, pero jamás podrán aspirar a un puesto de, por decirles a ustedes, estar dentro de del cuerpo gobernante, ¿no? Porque ahí hay una selección ya natural, ¿no? Donde ya el negro latino, o más que nada el latino, el asiático, todavía no está bien visto, ¿no? Le han puesto ahí un negrito al señor Heard, creo que se apellida así, Heard, Samuel Heard, para disimular, pero la situación sigue igual. Pero históricamente, Russell y Rutherford pensaban que el ser negro tenía sus ventajas, porque el negro a veces estaba oprimido, era más humilde, era más sumiso, y que por esa situación ellos daban un ejemplo a los blancos de lo que significa ser humilde, ser manso, ser sumiso. Era para los blancos una lección, ¿no? De humildad, de sumisión, y que por supuesto serían premiados por esa condición espiritual, ¿no? En el paraíso recibiendo el premio, no solamente de la vida eterna, sino de la blancura eterna, porque según creer a Watchtower, pues en el paraíso estaban ahí solamente personas blancas. En un principio Adán y Eva eran blancos, aunque se dice pues que el nombre Adán significa el rojo, ¿no? No sé qué podrían decir ustedes al respecto, pero el asunto es que para la Watchtower, retomar nuevamente la condición paradisíaca implica también regresar al único color que había en el paraíso, que para la Watchtower era el color blanco. Yo quisiera que ustedes vayan al sitio, al blog de mi hermano Franco, se llama lavasori.wordpress.com, donde yo he subido un artículo de una señora, Walt Walters, ¿no? La señora Randall, o el señor Randall, perdón, Randall, no señora, señor, señor, Randall Waters, donde habla sobre los negros y la Watchtower, y van a encontrar, pues, cómo es que la Watchtower veía a los negros desde su fundación, desde la fundación del movimiento de los estudiantes de la Biblia, internacionales de la Biblia, ¿no? Hasta el día presente. Y esto lo he tomado de otro sitio web en inglés. Ahí aparece el enlace o el link para que ustedes puedan, los que saben inglés, leerlo. Porque esta traducción es de Google y no es necesariamente perfecta. No es una traducción que podríamos decir que no tiene fallas. Las tiene, pero ustedes, con los que saben inglés, podrían muy bien aclarar lo que dice este artículo en español, que aparece, repito, en el sitio web de mi hermano Franco, o sea, www.lavasori.wordpress.com. Wordpress.com, Lavasori. Bueno, estimados amigos, esto es todo lo que tendría que decirles por el momento sobre la posición histórica de la Watchtower con respecto a las personas de color, especialmente los negros. Bueno, gracias y hasta un próximo video.